¡Hey! ¿Qué onda, chavas, chavos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien y hoy les quiero mostrar una muñeca de las Barbie Extra. Esta es la afroamericana y yo sé que les va a gustar si les encantan las Barbies y sobre todo las Barbies afroamericanas. ¿Me acompañan a verla? Bueno, aquí tenemos a esta Barbie que es la Barbie Extra número 1, la afroamericana. Como pueden ver, todavía está en su caja y vaya, las cajas de estas muñecas todas son transparentes. Aquí vemos a la muñeca y los accesorios que trae. Trae a su mascota, trae una bolsa, unos huesitos para la mascota y unas gafas que se ven súper padres, enormes. Y la verdad es que el vestuario se le ve increíble. ¿Cómo la ven? Me gusta cómo se ve el vestuario de ella. Cada una viene con un número. Esta es la número 1. Y vean, se ve súper, súper. La verdad es que se ve súper cool esta Barbie. Le damos la vuelta. En un costado, pues, viene la imagen de la muñeca. Y dice Barbie Extra. En la parte de atrás ya viene la Barbie. Y vienen los accesorios que trae. Que ya les dije. El bolso, la mascota, los huesitos de la mascota, unas botas, que sus botas están padrísimas porque aparte tienen brillitos. Y vaya, demás accesorios. Y estas otras dos muñecas, que esa es Barbie y esta es la Barbie asiática, que también se ve súper cool. ¿No? Le damos la vuelta, en un costado no tiene nada. No es cierto, sí. Viene la imagen de la mascota y dice Barbie Extra. ¿Cómo la ven, chicos? ¿La abrimos? ¿No la abrimos? Yo creo que sí hay que abrirla para verla mucho más a detalle. Oigan, yo estoy acá. Para verla mucho más a detalle. Y vean. ¿Ustedes cómo la ven, chicos? ¿Padre o no tanto? Creo que es de mis favoritas ella, también. O sea, lo padre de esta línea de Barbie son los colores, ¿no? De la ropa. Y listo, chicas, chicos, ya la saqué de su empaque. Vean esos labios enormes, gruesos, que los tiene pintados de color como naranja, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Como naranja o rosa. Bueno, melón. No sé qué color es. Los ojos enormes de color café y la sombra la tiene pintada de dorado. Como pueden ver, dorado. Su carita es muy bonita. Unas cejas negras, gruesas, tipo Frida Kahlo. Está muy bonita de la cara, ¿no? Me gusta su carita. Es bastante bonita la carita, ¿no? Vean, qué bonita cara. Me gustan mucho las Barbies afroamericanas. De hecho, porque tienen la boca más grande, la nariz más grandecita y evidentemente pues el color de piel no es igual que una Barbie rubia. Se ven súper bonitas. Qué padre está el maquillaje, ¿no? El color dorado de sus ojos y el color de sus labios, súper bonitos, gruesos. Y algo padre de esta Barbie es el cabello. Como pueden ver, el cabello que es completamente afro, chino, rizado. Vean, parece un algodón de azúcar. Está súper padre. Me encanta el cabello. Y el peinado está padrísimo porque de aquí, bueno, evidentemente esto está rizado, pero está como en dos colitas, peinada en dos colitas.
como aquí un algodoncito y acá otro, ¿no? Esto ya es como lacio, pero tiene estas trenzas enormes aquí que le llegan hasta acá, hasta casi la rodilla, casi. Vean. Oh, está padre el peinado de esta Barbie, ¿eh? Y los aretes, que son arracadas enormes, doradas. Aquí están sus arracadotas. Aquí está la otra, nada más que por el abrigo no nos deja ver. Y bueno, algo padrísimo es el vestuario de ella, ¿no? Que es este abrigo de peluchito, de colores, como pueden ver. Tiene azul, verde, morado, rojo, naranja. Y se ve súper padre. Ya saben, tipo la familia peluche. Me encanta. El abrigo está padrísimo. Tipo, ya lo dije, la familia peluche y Cruella de Vil. Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Y adentro está forrado de amarillo. Ya no tiene peluchito, ya es ya tiene forro amarillo. Y bueno, tiene este top rojo. Lo abrimos, este top rojo. Y una cinta negra que dice Love. Y este collar dorado. Y el short, igual, color rojo con esta cinta elástico negro, igual que dice Love. ¿Cómo la ven? Y algo padrísimo de esta Barbie son las botas. Las botas son grises, pero tiene brillitos, vean. Tiene brillitos. Y eso está cool, me gusta. Tiene brillitos. Y estas calcetas blancas. Aquí están. Está padre la botita, ¿no? Oh. Trae este, pues es como un anillo, ¿no? Es como un diamante de color amarillo o dorado, puede ser también, ¿verdad? De hecho, ¿saben qué parece? Parece de estos dulces. No sé si los vendan todavía. Que es como un anillo de diamante, pero es caramelo y lo chupas. Me encanta. Amo esta Barbie. Vean qué bonita está. La ropita. Y aparte está súper ajustada el top y el short. Y este collar. Trae sus gafas. Que son color negra. Negras, perdón. Y su bolso. Que es este bolso en forma de nube, ¿no? Y no trae nada. Pensé que traía otra cosa, como un estampado, pero no, es completamente negra. Y las gafas. ¿Cómo la ven, niños y niñas? Esta increíble Barbie. Vean, es súper padre. Y ahí sale la novia de Chucky. Este de colada. Pero véanse, padrísima la Barbie. La parte de atrás de esta muñeca, vean el cabello. Que yo me enamoré del cabello también. Parecen literal que tiene dos esponjas ahí pegadas.
Y el abrigo que también está, parece plumero, con el que sacudes el polvo. Pero bueno, está súper padre su abrigo. Y las botitas. Y se le ven las calcetas. Le damos la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Un costado, vean. Su perfil. ¿Cómo la ven a esta belleza de Barbie? El otro perfil. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es una Barbie articulada. De piernas, manos, brazos también. Me encantó, de verdad me gustó muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late o no les late tanto? Y vean, ya le puse las gafas y se ve increíble, ¿a poco no? Tiene todo el estilo esta muñeca, neta, me gustó muchísimo. Tiene todo, todo el estilo, esta belleza de Barbie. Extra. Me encanta cómo se le ven las gafas. Y también le puse su bolsita, que es una nube. Sí, no, este tiene forma de nube. La bolsa. ¿Cómo la ven, chavos? Me gusta. La verdad es que sí me gustó esta nena. Y lo que les comentaba es que trae su... Esto no lo saqué. La verdad es que las mascotas no las he sacado. Su mascotita. Y vean, también trae gafas. Pero ella las trae literal gafas en forma de estrella. De estrellas, perdón. Y trae, vean, trae taconcitos. ¡Wow! No lo había notado apenas, vean. Oh, pues sí. Me gusta esta mascota. Trae, no manchen, trae zapatillas. La mascota. Trae moñitos. Trae sus huesitos. Y trae esta bolsita. No manchen, o sea, vean, me encantó esto. Ya sé, ya me traumé también con las zapatillitas de la mascota. Bueno, como accesorios, trae su mascotita y sus huesitos y su bolsita. Y de hecho aquí dice, incluye mascota. Y piezas con estilo. Pero vean, me enamoré de ella. Creo que es de mis favoritas también. De esta línea. De Barbies Extra. Esta increíble y hermosa Barbie Extra
Neta, está padrísima. Creo que es de mis favoritas de esta línea. Anteriormente les enseñé una Barbie extra, pero esa era la número 4. Esa es la del pelo azul, la curvy, por así decirlo. Y esta es la número 1, la afroamericana. Evidentemente, para los que ya me conocen, yo amo las Barbies afro. Y bueno, esta no es la excepción. Me encanta su cara, sus labios, o sea, sus ojos. El cabello me gustó muchísimo. O sea, ese peinado que trae, que le pusieron, está de 10. Tiene mucho estilo, un afro, evidentemente, prominente. Y aparte trae estas trenzas que le llegan hasta acá, un poquito arriba de la rodilla, casi a la rodilla, pero no le llega hasta la rodilla. Entonces, lo que más me gustó de esta Barbie fue, uno, que es afro; dos, el cabello; tercera, el abrigo. El abrigo, híjole, me gustó muchísimo. Esos colores, me encantó más bien que tenga muchísimos colores. O sea, verde, amarillo, rojo, morado, azul. Me gustó muchísimo el abrigo. Segunda, las botitas. Las botitas son, ya saben, tipo Tatiana. Unos botines plateados con brillitos y trae calceta blanca. Es una muñeca articulada, por si ustedes la quieren poner de la manera, pues, literal que ustedes quieran. Es articulada de piernas, manos y brazos. Como accesorios trae este anillo, que también está súper padre. Que les digo, se me figura a estos dulces que no sé si vendan todavía, que literal son anillos en forma de diamante y el caramelo pues lo chupas, ¿no? Trae su bolsa, que la bolsa es una nube. Y ya unas arracadas, estas arracadas enormes de color dorado. Y bueno, el top y el short. Son bastante sencillos, la verdad, el top y el short. Porque literal no trae nada, no trae estampado, nada más el resortito de color negro que dice Love, está pues en los dos lados, en el short, digo, en las dos piezas, en el short y en el top. Pero, híjole, sí, esta muñeca está padrísima por todo, por el cabello, por el abrigo, por el peinado. Y algo que me gustó también mucho fue la mascota. Yo no había visto, chicos, los zapatitos de la mascota, que eran zapatillas. O sea, eso me gustó muchísimo. Yo tengo muchas ganas de ponerle zapatos a mis perros, pero no lo he hecho porque dicen que son incómodos para ellos. No lo dudo porque pues sí es como algo extraño en ellos, pero híjole, yo se los pondría a todas mis perritas. O sea, por ese lado me encantó la mascota, que es muy cute, es muy princesita y wow. La verdad es que esta muñeca está padrísima. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les late o no? Ah, y esperen, algo que se me olvidó. Bueno, no se me olvidó, se los comenté hace ratito. También las gafas están padrísimas. Porque ya cuando se la ponen, se le ve así como mucha onda, ¿no? Mucho estilo a esta Barbie. Entonces, está padre. ¿Y qué más les puedo decir? Está increíble esta muñeca. De verdad, la tienen que tener. De esta línea, pues, están las otras, que es Barbie. Está la otra niña, que es asiática. Y la otra niña, que es también afro. Pero igual, el cabello lo tiene de colores. No está tan morena como ella. Más bien, la otra sí es morenita, ella es afroamericana. Y la que les enseñé, que es la número 4, en mi anterior, un de anteriores, de mis anteriores videos, que es la del pelo azul, que trae su patineta. Y ahora les estoy mostrando esta, que neta, chicos, me encantan. O sea, me encantó muchísimo esta muñeca. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te late o no te late tanto esta increíble Barbie Extra número 1? Bueno, chavas, chavos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video. Déjenme saber sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? Porfa, háganlo también. Aquí en la caja de descripción les dejo mis redes sociales, como Twitter, Eduardo Vela, Instagram, soy Eddie Vela, y Facebook, Eduardo Vela Actor. Chicos, son páginas, por ahí le pican el link y ya los lleva directo a mi Instagram, Facebook y Twitter. Así que háganlo, pero sobre todo en Instagram, búsquenme como soy Eddie Vela, porque ahí subo varias fotitos de mis juguetes que yo sé que les puede gustar.
Y también ando en TikTok, ahí haciendo varias babosadas, tonterías, que igual y les puede gustar. No se olviden de checar mis demás videos, igual y les gusta alguno de ellos, por favor. Suscríbanse si no están suscritos, pican la campana porque así activan las notificaciones y les va a avisar cada vez que subo un nuevo video, por favor, háganlo. Y chequen el otro video de la Barbie Extra, les voy a dejar aquí el link, que es la número 4, la del pelo azul. Háganlo. Entonces, espero que les haya gustado. Les mando besos, abrazos, apapachos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Pónganse los abrazos y los besos donde ustedes quieran, sobre todo los besos, porque los abrazos, pues es un abrazo. Y recuerden que nos vemos la próxima.